El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, José Francisco García Reyes, dio cuenta de la mesa de trabajo que se llevó a cabo con integrantes y enlaces del sistema de búsqueda de personas, a fin de trabajar, consensar y solventar las recordaciones 002/2022 que el Consejo Ciudadano entregó a dicho sistema. García Reyes agradeció la participación activa de todos y cada uno de los integrantes y definió este trabajo como muy enriquecedor, ya que surgieron áreas de oportunidad, las cuales se atienden de manera oportuna. Como resultado de lo observado, en la mesa de trabajo referida, se determinó la importancia de continuar con la capacitación a corporaciones de seguridad pública municipal en temas de desaparición de personas, búsqueda y localización. En ese sentido, con la oportuna colaboración de Diana Belén Elizalde Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se trabaja en la calendarización de estas capacitaciones con las nuevas administraciones municipales. Asimismo, durante la sesión se observó la necesidad de capacitar a trabajadores del sistema de salud, específicamente al personal de trabajo social, enfermeras y personal del área de emergencias en los hospitales generales regionales, los cuales tienen acceso a la información de las personas ingresadas, esto con la finalidad de realizar de forma objetiva la búsqueda remota. Por su parte, Raúl Morón Flores, director jurídico y de derechos humanos de la Secretaría de Salud, hizo hincapié en la importancia de estas capacitaciones, por lo que este punto fue aprobado por unanimidad. El comisionado García Reyes hizo mención de las estadísticas de búsqueda y localización de personas correspondientes al periodo del 1 de enero al 7 de agosto del presente año. En la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, con un total de 562 expedientes iniciados, se continúa la búsqueda de 182 personas, en tanto que se localizó a 380, lo cual representa un 67.62% de efectividad. De igual manera, destacó la localización de 52 personas más cuyos expedientes se iniciaron antes del periodo reportado, pues dos corresponden al año 2021, 7 al 2022 y 43 a 2023, por lo que se localizó en total a 432 personas. García Reyes aclaró que actualmente se trabaja para corresponder a la confianza que la ciudadanía ha depositado en este organismo, por ello y para satisfacer lo previsto en el artículo 30 de la ley en materia de desaparición de personas para el Estado, 19 servidores públicos integrantes de esta comisión han obtenido certificación en atención efectiva para la búsqueda, investigación y generación de información en su caso de personas desaparecidas o no localizadas. Los días viernes, el personal en general toma vía Zoom el curso denominado Programa Nacional de Capacitación para Personas Buscadoras 2024, el cual es impartido por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. De igual manera, y desde el mes de julio, forman parte del curso Capacitación en Búsqueda de Personas y Primeros Auxilios. En su intervención, el secretario de Gobierno y presidente del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reina, agradeció a los integrantes del Sistema de Búsqueda de Personas su participación en esta tercera sesión y reconoció que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo está dando resultados. Julio Menchaca dice que necesitamos estar muy cerca de la gente, acompañarle, ofrecerle los servicios de los cuales puede hacer uso, mitigar los momentos de pena, como cuando se colocan en el papel de reportar a un ser querido como desaparecido. Hay mucho trabajo por delante, sí tenemos que localizar a las personas que en años anteriores, antes de que llegara el gobierno de Julio Menchaca al Estado, se habían reportado como desaparecidas. A ese respecto, enfatizó que la comisión proporciona servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cuenta además con equipo sofisticado en pro de la búsqueda de personas. Para finalizar, agradeció la presencia de Rodrigo Osvaldo Montoya Arroyo, quien acudió a la sesión en representación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. En muchos casos, hay que volverlo a decir, no es de que las personas reportadas como desaparecidas estén asociadas con un posible hecho delictuoso, ¿no? Resulta que salen del hogar porque hay molestias, hay enojos familiares,
resulta que salen de casa porque así lo deciden junto con la pareja. Pero afortunadamente, con los mecanismos que se tienen de inteligencia y demás en la Comisión de Búsqueda de Personas, se localizan y se reintegran a su hogar, o al menos se les hace saber que la persona está sana y salva, que no hay de qué preocuparse. Esto es el actuar diario de la Comisión de Búsqueda de Personas. Óscar Reséndiz, para Mezquital al Día.